Telecinco está bastante baja de audiencia, por lo tanto está buscando desesperadamente reflotar y encontrar a esos telespectadores y televidentes que se le han perdido por el camino. De hecho, ahora a finales ya de este mes de mayo, seguramente Antena 3 vuelva a ganarles, o sea que la cadena de San Sebastián de los Reyes vuelva a coger ese impulso frente a la cadena de Fuencarral. Sabiendo esto, pues nada más y nada menos Telecinco, con esa cartera de personajes que tiene a sus espaldas y a su disposición, pues ha tirado de nada más y nada menos que de Olga Moreno. ¿Para qué? Pues para intentar reflotar el programa de Toñi Moreno, que también se apellida igual que ella. Efectivamente, Déjate Querer no está teniendo ese boom de audiencias que seguramente esperaba Paolo Basile, el mandamás de Mediaset. De ahí que tiraran de Olga Moreno, aunque ya os comentábamos en uno de nuestros vídeos anteriores que esto ha sido una estrategia, o por lo menos la crónica de una colaboración desastrosa. ¿Por qué? Pues porque Olga Moreno ya había puesto una serie de condiciones de que no iba a hablar de ningún tema, vamos, de los suyos. Efectivamente, ni iba a hablar de Marta Riesco, ni de Antonio David Flores, ni de Rocío Carrasco, tampoco de Rocío Flores. Entonces, sabiendo que no iba a hablar de nada de esto, pues la audiencia le ha dado la espalda. Un fracaso que lleva encadenando desde que salió de Supervivientes Olga Moreno, desde el pasado 2021, cuando os decíamos ganaba el reality show. Otro de los fracasos estrepitosos que ha vivido Olga Moreno fue precisamente este programa, el Ahora OA, un programa que intentaba contestar y responder de manera muy rápida y, vamos, en 4 horas de prime time o 5, no daba tiempo a responder a la gran docuserie de Rocío Carrasco. A pesar de que le dio muy buen rédito a Telecinco en audiencias, efectivamente, Olga Moreno no se mojó en nada. Por lo tanto, no hubo tanta repercusión como seguramente Telecinco se esperaba. Pero como decíamos, la cadena ha intentado confiar de nuevo en ella. Pero ya hemos visto que en el caso de Toñi Moreno, el programa perdía frente a la voz Kids. No así su aparición en Supervivientes. También tenemos un vídeo que seguramente podéis ver en nuestro canal en el que nos preguntábamos que dónde estaba Olga Moreno en Supervivientes. Como ganadora del año pasado, pues obviamente, seguramente tenía su huequecito en el debate del reality show, pero no apareció hasta así, hasta este pasado domingo 29 de mayo. Pero vamos, su intervención, como el resto, televisivamente hablando, no ha sido muy buena. Aquí veis que está enfrentada contra Alexia Rivas. Olga Moreno, en pos de defender a su amiga Ana Luque, que está participando en el concurso, pues lo hacía muy, pero que muy mal. De hecho, recibía bastantes tascas de la ex superviviente y también compañera suya de la edición pasada, donde le decía y le ha recalcado y le ha echado en cara que a veces Olga Moreno mentía más que hablaba delante de las cámaras. Por lo tanto, decimos ya que Olga Moreno puede ser un valor de fracaso en Telecinco y para intentar reflotar audiencias, porque a pesar de que este programa, este último debate, pues ganó a su máximo rival, no lo hizo por una diferencia muy abismal. Así que nada, a poco más de saber que Antena 3 puede que se haga con este mes de mayo en audiencias, ya sabemos que, por lo menos desde aquí, no contaríamos con Olga Moreno. ¿Qué tendrá Telecinco bajo el brazo para reflotar su audiencia? Lo veremos.